Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Soy el doctor Ricardo Loaiza, que desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil les da la más cordial bienvenida. Tomen en cuenta que este programa está siendo transmitido en vivo y quien no lo puede en este momento ver, puede ver el reprise del mismo el día de hoy de 7 a 8 de la noche por este su canal de la UCSG. El día de hoy hablaremos sobre algo que es muy frecuente en la consulta médica, una patología de alta prevalencia en nuestro medio y que son las alergias. De estas nos enfocaremos el día de hoy en lo que son las alergias respiratorias, para lo cual tenemos pues un invitado de lujo, alguien muy conocido en el medio, que es el doctor Mauro Madero Ardito, con quien trataremos algunos tópicos interesantes sobre las alergias respiratorias, hablaremos sobre mitos y verdades y otros temas más, siempre atentos a vuestras llamadas, las cuales para nosotros son muy importantes. En cuanto al doctor, pues, Mauro Madero Ardito, podemos decir pues que el doctor Madero es un médico graduado aquí de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a ver la nota. Primero veamos la nota. Ya. Veamos la nota. Veamos la nota. Alergias respiratorias. Muchas personas sufren frecuentemente de las molestias alergias respiratorias, que ante determinados factores producen fuertes reacciones que pueden afectar las actividades diarias y también el ánimo para hacerlas. Si bien las alergias no son enfermedades graves, son muy molestas y pueden alterar la vida de las personas por mucho tiempo. Cuando tu sistema inmunológico se activa exageradamente frente a un agente que entra a tu organismo a través de tu sistema respiratorio, sufres síntomas como estornudos, tos o incluso asma. Esto significa que te encuentras frente a una alergia respiratoria. Las alergias respiratorias se pueden dividir en distintos tipos, dependiendo del agente que las cause, que pueden ser polen, polvo, animales u hongos, y dependiendo de la zona de tu sistema respiratorio que se ve afectada con un agente externo, serán los síntomas que tendrás. Entre los síntomas más comunes de las alergias respiratorias encontramos lagrimeo, estornudos, tos, picor y goteo nasal, ojos brillantes, erupción e irritación cutánea e incluso asma. En los casos más graves, los síntomas alérgicos afectan a la calidad del sueño y provocan fatiga y mala concentración. Cerca del 70% de los pacientes que sufren rinitis alérgica consideran que su enfermedad afecta su vida diaria. Los niños con alergia pueden experimentar dificultades en su aprendizaje debido a la enfermedad. Los efectos de la alergia pueden ser irritabilidad, fatiga, falta de atención, problemas de concentración, problemas para dormir. También pueden afectar la memoria a corto plazo para los niños alérgicos. Las alergias respiratorias afectan la productividad en tal medida que representan la causa principal de pérdida de productividad a escala mundial, por encima de las enfermedades cardiovasculares. Gracias a producción por la nota que ustedes acabaron de ver. Esto pues contribuye a conocer mejor sobre el tema que vamos a hablar pues el día de hoy. Efectivamente, como les decía en un inicio de este bloque, he invitado a este programa al doctor Mauro Madero Ardito, amigo, médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mauro, bienvenido a este tu programa. Gracias, Ricardo. Con respecto pues a la hoja de vida de nuestro invitado, podemos decir pues que el doctor Mauro Madero Ardito, como les decía, es médico graduado de doctor en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en alergología en el Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España. Ha hecho estudios de investigación en el área de alergias ocupacionales en el Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, asimismo en Madrid.
Actualmente se desempeña como médico del área de alergología del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde. Contactos con él, pues su consulta privada se encuentra en la Ciudadela Kennedy Oeste, calle séptima, número 120 y avenida San Jorge, edificio CEMEDIC, oficina 204. Para cualquier consulta en particular, los teléfonos están en pantalla, el 04-239-2093 o el 04-239-1221. Tiene también una página web, maderoalergia.com, y su correo personal, maderoalergia@gmail.com. Con este preámbulo, pues vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Mi querido Mauro, pues bienvenido, este es tu programa. Quisiera pues nos converses un poquito, querido amigo, sobre qué son las alergias, si nos puedes hablar al respecto. Claro, primero déjame agradecerte por la invitación aquí a ti, al programa. Y bueno, a mí me encanta hablar sobre alergias, así que vamos a hacerlo. En realidad primero habría que, esa pregunta que me hiciste es muy buena, porque primero había que hacer una distinción. Aquí muchas veces se confunde lo que es alergia con lo que la gente dice las gripes. Pero las alergias, en una explicación mucho más amplia, son una reacción de sensibilidad de nuestro organismo frente a algo que no tolera, algo que considera que le está haciendo daño. Y dentro de esto entonces se pueden producir diferentes reacciones que van a representarse como diferentes enfermedades. Por ejemplo, hoy día que vamos a hablar de las alergias respiratorias, podríamos hablar de la rinitis alérgica si estamos hablando de los síntomas nasales, o podríamos hablar del asma bronquial cuando el alérgeno, la sustancia que produce la reacción alérgica, produce alteraciones en el epitelio bronquial, en los pulmones. ¿Cuáles son justamente, Mauro, esas enfermedades alérgicas más comunes? Nos hablabas de la rinitis alérgica, claro. Pero así como la rinitis alérgica, ¿hay otras entidades que se encasillan dentro de este gran grupo de enfermedades? Así es. Muchas veces depende del órgano en el que haya la molestia, ¿no? ¿Verdad? Podría ser la rinitis alérgica, el asma si hablamos de aparato respiratorio, la dermatitis atópica, que es una alteración de la piel, las alergias alimentarias, que tienen que ver con respuestas a alimentos, las alergias medicamentosas, ¿verdad? También hay otras enfermedades que tienen que ver con otros tipos de respuestas celulares, pero las alergias en sí, las clásicas, son alimentarias, medicamentos, respiratorias, rinitis y asma. Esas, podríamos decir, las más comunes que vemos aquí en Ecuador. ¿Y estas alergias cómo pueden a las personas, Mauro, afectar? ¿De qué manera puede haber una afección consecuencia de esta alergia? Claro. ¿Qué es lo que puede manifestar en este caso la persona? Por eso es que siempre hay que hacer la distinción de qué es lo que tiene el paciente para saber qué tipo de alergia está presentando. Porque no es lo mismo tener una alergia respiratoria que afecta al aparato respiratorio que tener una alergia en la piel. Se van a representar de diferentes maneras. En el caso de las respiratorias, es importante saber frente a qué nos estamos encontrando y qué lo causa. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una rinitis alérgica, hay personas que con el polvo estornudan, moquean, se obstruye su nariz, pueden tener problemas en la garganta. Pero también habrá personas que tengan reacciones más potentes de acuerdo a la sensibilidad que presenten frente al alérgeno. Entonces, puede ser que un niño con polvo estornude, pero puede ser una persona adulta que está expuesta mucho tiempo al polvo o quizá por su trabajo y que pueda tener reacciones mucho más potentes que alteren su día a día, que no le permitan trabajar, ¿no verdad? Y que pueden hasta representarse ya no solo en la nariz, sino también en sus pulmones y acompañarse de otras manifestaciones como ataques de asma. Entonces, siempre cuando hablamos de una alergia, tenemos que ver de qué estamos hablando para poder decirle al paciente más o menos cuál va a ser la historia de su enfermedad y qué medidas puede tomar para controlar sus síntomas. O sea, según lo que tú nos estás indicando, Mauro, depende de la persona, depende del individuo, depende de un factor o componente genético en este caso, depende también del medio ambiente en el que se desenvuelve y se desarrolla la persona, ¿no? ¿Por qué no todas las personas, por ejemplo, desarrollan asma? Porque hay personas que entran a una habitación, di tú, donde ha sido recién pintada, por ejemplo, y ese olor irritante, a veces un poquito fuerte, que la pintura genera en esa habitación, en esa área, puede en unos desencadenar una rinitis de forma inmediata, y otras personas pueden estar en ese lugar, di tú, horas, sin que manifiesten ninguna molestia respiratoria, ¿no? Claro. Como te decía yo, la reacción de lo que produce la alergia, sea el polvo, sea el epitelio animal, del perro, del gato, sean los pólenes, sea el hongo, va a producir una reacción de inflamación en nuestra vía aérea.
Entonces, esa inflamación, si nos ponemos en contacto con el alérgeno, como el polvo, va a producir síntomas. Pero al ser inflamación, tú sabes bien que las mucosas están sensibles. Entonces, habrá pacientes que tengan esa sensibilidad bastante elevada por el tiempo de sus síntomas y ya no solo le molesten alérgenos, cosas que producen alergia, sino que haya cosas que son irritantes para su mucosa respiratoria. Entonces, el ejemplo muy bueno que tú ponías de la pintura. La pintura, el olor de la pintura no produce una reacción alérgica, pero es como aquella persona que se quema y se le cae limón o ají en la quemada. Agrava, le va a doler. Entonces, el olor fuerte, los cambios de temperatura, los humos, el humo, las corrientes de viento pueden iniciar reacciones en personas que ya están sensibles porque tienen una rinitis, en este caso alérgica. Tú has mencionado una palabra que he visto que la has repetido en algunas ocasiones, alergeno. ¿Podrías tú, de una forma sencilla para nuestro público, indicarnos en qué consiste, qué es un alergeno? Claro, un alergeno es toda sustancia que pueda producir una reacción alérgica. Generalmente, las componentes de estas sustancias que más producen estas reacciones son las proteínas que están. Por ejemplo, las proteínas de la leche, es muy común, se oye la alergia a las proteínas de la leche, ¿ya? No es la leche en sí, no es la grasa, no es el azúcar que tienen, ¿ya? Son proteínas que están en la sustancia que van a reaccionar contra nuestro sistema de defensa. Y eso va a llevar a que se liberen sustancias mediadores de la inflamación que van a terminar produciendo las reacciones dependiendo de la zona a la que afecten, ¿no? ¿Verdad? Dicen los pediatras que, por ejemplo, cuando un niño, un recién nacido, interrumpe por alguna razón su lactancia y se le introduce prematuramente leche, en este caso de fórmula, o sea, leche artificial, eso también predispone a alergias a temprana edad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, te cuento que eso está cambiando modernamente. Las teorías que se están manejando ahora para muchos alimentos indican que es mejor hacer una introducción temprana, ¿ya?, de estos alimentos, la leche, del maní. Por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos tienen un gran problema con el maní. Se ha visto modernamente que se prefiere darles maní desde muy temprano a los pacientes para tratar de evitar esa progresión a tener síntomas. Ahora, todo tiene sus particularidades, exactamente. Claro. Si hay una fuerte historia familiar de alergia o si el niño está presentando síntomas que se sospechan podrían ser relacionados a una alergia a X medicamento, pues quizás ese medicamento no se introduce tan temprano. Hay que hacer pruebas, hay que analizar a ese paciente. Pero si es posible ahora, lo que los alergólogos preconizamos, porque por ahí podría haber alguna discrepancia con los pediatras, pero lo que los alergólogos preconizamos es que si es posible introducir medicamos, alimentos, temprano, se lo haga. ¿Y el objetivo de esto, Mauro, qué es? ¿Sensibilizar al individuo, hacer que el sistema inmunológico comience a trabajar como para que la persona se adapte a este potencial alergeno? Claro, la palabra sería hacer que nuestro sistema tolere los alimentos. Tolerancia. Todos tenemos esa tolerancia porque todos comemos y la mayoría de las personas que no son alérgicas no tienen síntomas. Nuestro sistema inmune está trabajando porque ve que el tomate que nos comemos, la carne que nos comemos, no es mala. Tolera ese alimento y el alimento hace lo que tiene que hacer y va por donde tiene que andar. Pero en las reacciones alérgicas, esa tolerancia está un poquito al revés. Y hay ciertas cosas que nuestro sistema de defensa confunde y cree que le hacen daño. Entonces, como decíamos, el niño pequeño toma leche y se produce una reacción porque la tolerancia está alterada. Y ese está sensible a eso. Sensibilidad es tener esa reacción frente a algo. Entonces, lo que queremos es promover la tolerancia introduciendo alimentos de manera temprana. Correcto. Amigos y amigas, muy interesante lo que estamos revisando en este bloque, hablando, repito, sobre las alergias respiratorias con nuestro invitado, el doctor Mauro Madero Ardito. Nuestro productor nos dice que tenemos que irnos a un corte comercial, así que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Sintonícenos.
Amigos televidentes, volvemos con nuestro tema, alergias respiratorias. Nuestro invitado, el doctor Mauro Madero Ardito, con quien ya hemos venido conversando en el primer bloque de nuestro programa sobre estas enfermedades. Bien, ahora vamos a conversar, bueno, como muchas enfermedades, pues las alergias no pueden estar exentas de ciertos mitos y verdades, ¿no? Cosas que pueden ser ciertas o no. Y para ello, pues, nuestro invitado, el doctor Madero, pues, nos va a conversar justamente al respecto sobre ello. Vamos a dar lectura al primer mito o verdad del día de hoy, ¿no? Dice ahí, ¿existe, Mauro, la alergia al frío y a los cambios de temperatura? Creo que algo mencionaste de esto en el primer bloque, ¿verdad? Claro. Habría que verlo cómo lo tomamos. Hay personas, por ejemplo, que tienen urticaria, que es cuando les salen ronchas en la piel que les pican. Correcto. Y que hacen reacciones de ese tipo con el frío. Entonces se podría decir que sí hay reacciones inmunológicas de defensa frente al frío. Pero lo que yo decía antes, hay personas en que su sistema respiratorio sí reacciona con el frío. Porque tienen una rinitis alérgica, porque tienen asma. Y esa, pongámoslo de una manera muy sencilla, la inflamación que está en la vía aérea superior e inferior se afecta por el frío intenso y puede producir síntomas. Entonces, dependiendo del tipo de patología del que estemos hablando, sí podría haber una relación con nuestro sistema de defensas o podría ser un irritante, por decirlo de una manera muy sencilla, si estamos expuestos al frío. Entonces, sí se podría decir que sí hay respuestas frente al frío, pero dependen de qué es lo que presenta el paciente. Así como el frío, en un momento dado, el calor también puede influir en esto. Así es, hay personas que, por ejemplo, cuando hace mucho calor y tienen una rinitis, producen mocos, una rinorrea, o este calor intenso puede producir síntomas respiratorios porque seca la vía aérea y pueden presentar síntomas de asma, por ejemplo. ¿El clima de Guayaquil, cómo tú lo ves, es un factor que influye mucho en pacientes que tú has visto en tu consulta privada? Aquí se habla mucho de los constantes cambios de temperatura. Muchas veces decimos que el clima está un poco loco aquí en Guayaquil. Y sí, hay personas que, dependiendo de la patología que tengan, en este caso respiratoria, pueden reaccionar a esos cambios bruscos de temperatura. A veces tenemos un calor inmenso en la tarde y en épocas del año hace mucho frío de noche. Y esos cambios constantes, nuestro árbol respiratorio lo siente y puede llevar a tener síntomas, claro que sí. Correcto, correcto. Muy bien, mi querido amigo. Vamos ahora con el segundo mito o verdad en este caso, ¿no? Dice ahí, podemos leerlo, ¿no? Hay momentos en el día en donde se producen más síntomas de alergia respiratoria. Si nos enfocamos a las dos grandes alergias respiratorias que son la rinitis alérgica y el asma alérgica, sí. Cuando hablamos de asma, la mayoría de los casos se producen en las noches, en las madrugadas, por los cambios del ritmo circadiano. Las hormonas en nuestro cuerpo tienen algo que ver con esa actividad y pueden producir síntomas más nocturnos. Pero quizás el paciente que tiene rinitis alérgica, molestias en la nariz, los va a tener más en las mañanas. Estamos calientitos en nuestra cama, nos levantamos al fresco de la mañana y ese cambio de temperatura, como te decía, puede activar sus síntomas. Hablando pues de la temperatura, ¿no? ¿Verdad? Del clima. Los médicos muchas veces hablan de que cuando estamos con un paciente que presenta una alergia determinada, más ayuda las medidas higiénicas o medidas generales que el paciente tome en su casa, en su hogar, que la medicación como tal. Es decir, la medicación obviamente es importante, pero también toma relevancia, junto con la medicación, las medidas higiénicas que podamos tomar. Di tú, el hecho de no andar descalzos en casa, el hecho de evitar cualquier tipo de lana, felpa, peluches en el cuarto, sobre todo cuando hablamos de niños, esas alfombras que muchas veces están presentes en los dormitorios, en las habitaciones, el hecho de que las personas tienden a bañarse por la noche y acostarse con el pelo húmedo. Todos esos malos hábitos que a veces las personas inconscientemente hacen o realizan, obviamente también influyen. Y es importante que el médico en este caso, el médico tratante, el alergólogo, el clínico, pues haga hincapié en esto cuando está frente al paciente. ¿Qué me dices al respecto? Claro, tienes toda la razón. Yo siempre digo, le digo a mis pacientes, le pongo como un ejemplo bien sencillo. La alergia es una mesa de tres patas. Uno, ¿qué síntomas tienes ya? Para ver cómo los tratamos, cómo te quitamos las molestias que tienes presente. Dos, ¿a qué eres alérgico? Vamos a buscarlo, hacer pruebas de alergia, a ver qué más podemos hacer con eso. Y tres, los cuidados generales.
siempre hay que tener un plan de acción, que se dice con los pacientes. Es decir, si tienes una rinitis alérgica, un asma, pues tienes que usar medicación, porque si estás ahogando necesitas medicación. Pero también es importante efectivamente buscar cuáles son esos disparadores de tus síntomas. Detonantes, como se llama, ¿no? ¿Ya? Como tú muy bien lo dijiste, cuidarse del medio ambiente o cuidarse de los alérgenos. Si tú te has dado cuenta que estás con el perro y con el perro te ahogas, te da asma, el perro tiene que salir de casa. Tengo entendido que el pelo del animal es uno de los alérgenos que más influye en las personas. A los que son alérgicos a los epitelios de animales, claro que sí, en este caso del perro. Parece que tenemos una llamada, mi querido amigo. Perdón que te interrumpa, pero bueno, es importante también de nuestros amigos televidentes escuchar opiniones en este caso, pues, o estar atentos a las preguntas que ellos nos hacen, ¿no? Bien, buenos días. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jaime Orellana, estoy llamándoles desde la ciudad de Cuenca. Tengo un problema de alergia desde hace algunos años y me siento mal, especialmente en las mañanas es cuando más estornudo y hay mucha moquera. Quisiera, doctor, que usted me ayude, por favor, si tengo que, a dónde tengo que irme, tal vez al consultorio suyo a Guayaquil, verme allá, o puede ayudarme por teléfono, no sé, doctor, pero mi problema es duro porque quiero viajar, no puedo, es exclusivamente por este problema. Hay ciertos alimentos que ingiero y también me hace daño, pero especialmente yo me siento mal en las mañanas, que es demasiado los estornudos y también la moquera. Esto es, doctor, por favor, ayúdeme. Claro, caballero, ¿me puede decir su edad? ¿Perdón? Su edad, por favor. No le entiendo, doctor. Don Jaime, su edad, pregunta el doctor Madero, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad? 67 sí. Años, doctor. Ya. 67 años. Mire, nosotros tenemos muchos pacientes, así de su joven edad, que acuden a nuestro consultorio con esos mismos síntomas que usted nos cuenta. Y muchas veces sí tienen una rinitis, ¿ya? O sea, molestias de su nariz, como usted muy bien lo cuenta, y les pasa, tienen muchas molestias en las mañanas, claro que sí. Pero, aunque estamos hablando de alergias, no solamente existen las rinitis por alergia, sino que también hay otras causas. Hay personas que tienen rinitis hormonales o medicamentosas o por la edad. Entonces, en cada caso hay que conversarlo más a fondo para tratar de ver cuál es la causa de su problema y así poder darle el tratamiento que usted necesita. Por televisión, por tiempo, por todas las restricciones que tenemos, es bastante complicado. Yo sí le aconsejo que visite un alergólogo para que se vea cuál es la solución a su problema. Que sí hay muchos pacientes que se mejoran con un tratamiento, pero de acuerdo a lo que necesitaría usted. Así es, don Jaime. Si usted desea, pues internamente se le puede dar a usted los teléfonos y la dirección del consultorio, justamente el doctor Madero, para que usted pueda llamarlo en su momento o pueda de Cuenca a Guayaquil visitarnos. Así es. Bien, vamos entonces ahora a pasar al siguiente mito. Bueno, ahí tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué nos dice este tercer mito? ¿Las alergias respiratorias pueden degenerar en una enfermedad respiratoria grave? Claro que sí. Vamos a dividirnos nuevamente en rinitis y en asma, pero sí puede ocurrir. Las personas que tienen rinitis alérgicas crónicas, o sea, ya mucho tiempo con sus síntomas, no solamente van a tener síntomas a nivel de su nariz, sino que pueden producir también, por ejemplo, una sinusitis, tú sabes, la inflamación de las mucosas de los senos paranasales. Así es. O pueden tener alteraciones de sus cuerdas vocales, o pueden hacer espasmos laríngeos, que se cierra la tráquea por un momento, la laringe, perdón, por un momento, y no pueden respirar. Entonces, a nivel del árbol respiratorio superior, pues pueden tener molestias. Y pues esos pacientes riníticos, muchos pueden terminar teniendo asma, o hay pacientes que tienen asma sin tener rinitis, pero son complicaciones mayores. Tú lo sabes muy bien lo difícil que es no poder respirar, lo que es ahogarse. Ahora, los pacientes asmáticos, algunos pueden tener asociados o terminar teniendo una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Correcto. La verdad que es más difícil de controlar y ahí nosotros pedimos ayuda a nuestros amigos los neumólogos en este caso. Correcto. Pero sí, sí pueden haber reacciones mayores. Además, recuerda lo que yo te decía al principio, hay personas que dependiendo de la sensibilidad al alergeno pueden hacer reacciones muy potentes. Por ejemplo, hay lo que se llama el asma relacionado con los antiinflamatorios no esteroidales, las medicinas como la aspirina o el ibuprofeno. El diclofenaco, exactamente. Con mucha frecuencia. Esos pacientes toman esa medicación y tienen asma.
¿ya? Y a veces crisis de asma muy potentes que terminan en las emergencias que necesitan ayuda porque en casa no pueden pararlas. En pocas palabras, amigos, mucho cuidado cuando se ingieran medicamentos. La automedicación, ustedes saben, es arma de doble filo. Siempre consulte a su médico antes de tomar cualquier medicación. Muy claramente lo ha dicho Mauro, hay enfermedades asmáticas que están asociadas a la ingesta de antiinflamatorios. Y cuando hablamos de antiinflamatorios, no nos olvidemos el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, que es medicamentos o son medicamentos de uso cotidiano en este caso. Muy bien, vamos al siguiente mito y verdad, o verdad en este caso, ¿no? La gente habla mucho de la vitamina C. La gente en la farmacia va y compra el famoso tubito de Redoxón, muy rico sabor a naranja, 500 miligramos o 1 gramo, y creo que ya hay hasta de 2 gramos ahora, Redoxón Forte. Disculpa si hago propaganda a la casa comercial, pero no es la intención. Pero lo más importante aquí, ¿qué es? Leer esto que nos dice la pantalla. ¿Nos ayuda la vitamina C a combatir o a controlar las alergias? Bueno, yo sé que aquí yo veo mucha gente que le tiene mucho cariño, mucho amor a la vitamina C. Pero si hablamos exclusivamente de las alergias respiratorias en este caso, la verdad es que no produce un cambio en la enfermedad alérgica. O sea, no por tomar vitamina C vas a dejar de ser alérgico al perro o alérgico al polvo. Y no por tomar vitamina C vas a tener menos síntomas como expresados como la respuesta a eso que te hace malo. Correcto. ¿Ya? Pero todos sabemos, la vitamina C es una vitamina necesaria para nuestro organismo. Nos protege en algo cuando tenemos las gripes virales, nos ayuda quizás un poquito a aumentar nuestro sistema de defensas contra eso. Pero si hablamos de las alergias en sí, en realidad no sirve. Es muy poco. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, es mejor que nos centremos en su tratamiento como la medicación que necesita para su alergia, que esté gastando más plata en algo que no le va a ayudar. Cómprese su naranjita, su toronja en su supermercado, hágase un buen jugo de fruta y tome toda la vitamina C que quiera. Pero estar gastando, tomando solo eso, claro, no le va a ayudar. Suplementos vitamínicos en este caso, correcto. Así que amigos, por favor, a consumir frutas cítricas, que son las que mayor contenido en este caso de vitamina C tienen. Una alimentación saludable es un pilar básico dentro del tratamiento de las alergias, mi querido Mauro. Correcto. Vamos al siguiente mito o verdad en este caso, ¿no? Ahí dice, ¿las alergias respiratorias son heredadas? Pues en las alergias en general, la herencia, esa herencia genética, esa carga genética, tiene un componente muy importante. Hay muchas personas que tienen alguna alergia en su familia, pueden tener familiares que tengan algún otro tipo de alergia. Lo que se hereda es la capacidad para tener algún tipo de alergia. Es decir, si mi padre tuvo una alergia a la aspirina, no necesariamente yo voy a tener una alergia a la aspirina. Puedo ser rinítico o puedo tener una alergia a un medicamento, o sea, a un alimento. Yo nazco con el campo abonado, me gusta decir así, ¿ya? Listo para que florezca algo, pero ya estaba todo listo. Entonces, la herencia sí tiene lleva un factor muy importante sobre el origen de estas enfermedades, pero también tiene mucho que ver el medio ambiente. Correcto. Bien, después de este comentario importante, de esta opinión importante de nuestro invitado, vamos a irnos a un corte comercial, vamos a comerciales y recordamos a nuestros directos amigos que por favor, quienes quieran hacernos sus llamadas, tenemos los teléfonos aquí del canal y también quienes no tienen acceso a teléfono en este caso, pueden hacer sus consultas a través de redes sociales, ¿no? De nuestras redes sociales, de nuestros correos en este caso electrónicos o demás medios virtuales en este caso, ¿no? Así que, por favor, nuestro querido amigo Mauro, vamos a un corte comercial y regresamos.
Amigos y amigas, estamos de vuelta aquí con su programa Viva Mejor, su médico en casa. Les recuerdo a nuestros amigos televidentes el teléfono al cual pueden ustedes hacer sus llamadas. Es el 222-1618. También pueden hacernos consultas escritas a través de redes sociales por Facebook Viva Mejor TV o por Instagram también Viva Mejor TV. Estamos justamente hablando sobre las alergias respiratorias. Hablábamos en el bloque anterior sobre la vitamina C, si esta es beneficiosa o no en el combate de las enfermedades alérgicas. Hablábamos de las alergias y las enfermedades graves, en este caso, si estas pueden desarrollarse con el tiempo. Y pasamos ahora a revisar otro mito o verdad. ¿Las alergias respiratorias, mi querido Mauro, desaparecen en la vida adulta? Depende del tipo de alergia respiratoria que estemos hablando. Siempre en alergia va a depender del órgano de choque, en este caso. Por ejemplo, el asma, ya tú habrás oído, el público en general habrá oído, que a muchos chicos se les va en la adolescencia, en el crecimiento, y eso es verdad. Pero hay algún porcentaje de personas a las que no les vuelve nunca, y hay un porcentaje de personas a las que el asma, después de haber salido en la adolescencia, les regresa en algún momento en la edad adulta. Así es. ¿Ya? Entonces el asma se comporta diferente dependiendo de la persona o de la condición. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen asma, ¿ya? Hay un buen porcentaje, aunque estén controladas, que les puede dar asma durante el embarazo. Y hay algunas mujeres a las que se les cura el asma en el embarazo y nunca más vuelven a tener. Entonces, depende de ciertas cosas que aún no entendemos muy bien. ¿Por qué se les va el asma a los chicos? Influencia hormonal, tal vez, crecimiento, quizá desarrollo, probablemente. Cosas que se barajan, sí, pero no hay una respuesta definitiva. ¿Por qué las embarazadas les da el asma en ese momento? ¿O por qué hay personas, mujeres que empiezan a tener asma en ese momento? No se conoce muy bien, pero puede ocurrir. En el caso de la rinitis alérgica, con un buen tratamiento se logra un excelente control. Pero la palabra es control, es decir, el paciente con molestias de su nariz generalmente siempre tendrá alguna pequeña molestia, ya no como cuando la sintomatología era grande, era preocupante, pero por ejemplo, si eres alérgico al polvo y un día tienes que limpiar tu casa, vas a estornudar una o dos veces, o sea, sigues teniendo alguna reacción pequeña porque estás bien controlado con la medicación, con el tratamiento que se dio. Pero no se le puede decir al paciente rinítico, como no se le puede decir a ninguna persona que no tenga alergias, nunca vas a estornudar, porque la nariz, digo yo, siempre está expuesta al medio ambiente. Entonces pueden haber cosas que molesten, pero la cosa es que estés controlado y esa molestia sea muy pequeñita, que no te altere tu vida. Hablábamos entonces, o hablas tú más bien, de que hay enfermedades como el asma que pueden desarrollarse en la infancia, curan con el tiempo, con el crecimiento. Hay otras personas que desarrollan asma o el asma persiste, en este caso, hasta la adultez. ¿Por qué razón es el pronóstico malo en un asmático adulto? He escuchado mucho hablar de esto de aquí. Claro, mira, el poco control de los síntomas, ¿ya?, depende de varios factores. Si bien es cierto, sí hay asmas que por sí mismos son difíciles de controlar, también puede haber pacientes que nunca han ido a un médico que los pueda ayudar, un alergólogo o un neumólogo, por ejemplo, o que no se apeguen, que es la palabra, al tratamiento. Tú les puedes decir, hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta manera, y los pacientes no te acompañan. Correcto. O también echándonos la culpa a nosotros. A veces no explicamos las cosas bien, no nos tomamos el tiempo y el paciente llega a su casa después de una consulta y no entendió qué tenía que hacer. Entonces no se apega al tratamiento, ¿ya? Por eso siempre es muy importante en los pacientes alérgicos lo que yo te decía, un plan de acción. Tú tienes este tipo de alergia y lo que vamos a hacer es esto y explicarlo y tomarte tu tiempo, decirle al paciente todo lo que necesita saber y todo lo que necesita oír, porque también como tú bien lo dijiste, hay muchas personas que pueden pensar, no, yo tengo asma y yo he oído que eso nunca se va a curar. Claro. Y tienes que llegarle a ese paciente que entienda que sí puede haber un control excelente de sus síntomas y si tenemos un asma de difícil control, como se llama, por lo menos decirle, oiga, le podemos ofrecer una vida muchísimo mejor que la que está teniendo ahora. Claro. Menos crisis, que tenga más libertad para moverse, que tenga más tranquilidad para hacer sus actividades. Podemos cambiar la historia de su enfermedad.
quizás no curarlo completamente, ¿ya? Pero sí ayudarle y darle una vida mucho mejor al paciente. Brindar calidad de vida, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Así es, mi querido amigo. Bien, amigos televidentes, al parecer nuestro productor Johan nos dice que hay una consulta en redes, así que si son tan amables, por favor, de ayudarnos con dicha consulta, por favor, gracias. Dice ahí, soy alérgica a muchas cosas, a ciertos medicamentos como a ciertos alimentos, al polvo, olores de basura, al frío. ¿Qué puedo hacer? Motivo de consulta muy frecuente, me imagino yo, querido Mauro, ¿no? Así es, muchas veces nos llegan a personas que tienen varias manifestaciones. Pero como yo te comentaba, lo que hay que hacer es poner cada bolita en su cajita. Es decir, la señora nos dice que me molestan los olores fuertes, me molesta el frío. Podría ser que ella tiene, como decíamos, una rinitis, quizá por alergia, y está siendo muy sensible por las manifestaciones que tiene esa enfermedad a olores fuertes, a cambios de temperatura. Entonces habría que controlar su rinitis, darle medicación para eso, como un primer paso. Luego dice que tiene problemas con alimentos. Habría que conversar con qué alimentos, cuándo está teniendo esos problemas. ¿Los tiene siempre? ¿Los tiene a veces? ¿Es una alergia? ¿No es una alergia? Porque muchas veces confundimos manifestaciones, síntomas, podemos tener llenos de gases, un poquito de diarrea quizás, y pensamos, es una alergia, pero no, termina siendo una enfermedad digestiva. Correcto. Una intolerancia, por ejemplo, que son muy comunes. Puede confundirse, claro, los síntomas en este caso. La intolerancia a la leche, tú lo sabes muy bien, eso puede dar gases, puede aflojarte el estómago, como se dice, y entonces la persona piensa, es una alergia, y no lo era. Entonces, conversando con el paciente, llegamos a esa intersección. Si es alergia, lo ayudamos con todo el gusto del mundo. Si no, por lo menos indicamos, mire, usted tiene que ir a un gastroenterólogo para tratar esos síntomas. Entonces, lo importante es a poder realizar esa historia clínica, esa conversación con el paciente para ver cuál es la causa de sus síntomas y qué podemos hacer con cada manifestación que ella tiene. Correcto. Y ya que estamos nosotros hablando de los alimentos y la asociación de estos a las alergias, en tu experiencia, mi querido Mauro, ¿qué alimentos debe una persona con esta tendencia a sufrir alergias evitar o limitar su consumo? Ya, esa es una pregunta que me hacen muchísimo los papás y los pacientes adultos, muchas personas, porque ven a sus hijos que pueden tener molestias con sus alimentos. Pero cuando uno conversa con el paciente y vienen los papis y me dicen, doctor, yo creo que mi hijo está teniendo tal o cual síntoma con tal o cual alimento, hay que ser muy claros y hacer una buena historia clínica, es decir, tener todos los parámetros de lo que le está pasando a ese paciente, ¿ya? Para darnos la idea de si ese paciente puede tener una alergia o no y proceder de la manera que haya que hacerlo, hacerle exámenes, hacerles pruebas de provocación. A veces tienen que comer los alimentos para ver si se produce la reacción o no. Inducir la alergia. Exactamente. En este caso. ¿Ya? Pero no, si el paciente no tiene manifestaciones con los alimentos, es decir, si viene y me dice, doctor, yo cojo al gato y estornudo, el gato me vuelve loca, ¿ya? O loco. A ese paciente no hay que decirle no coma tal o cual cosa, porque no tiene representación el alimento. Está teniendo síntomas respiratorios, estornudos, moco, cierre de pecho, ahogos, ¿ya? Pero no le pica la boca, no tiene diarreas, no le duele la barriga, no está teniendo manifestaciones digestivas. Lo más probable es que su problema sea ambiental, algo que entra por la nariz. Y mira tú qué curioso esto, ¿no? Y qué difícil para ustedes los alergólogos es cambiarle el chip a las personas, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque decirle a un padre de familia que tenga que a lo mejor a su perro ponerlo por otro lado o coger a ese animal, sacarlo de casa, a veces a expensas del sufrimiento del hijo porque es muy pegado al perrito, al gatito, ¿no? Entonces, qué complicado a veces se torna, ¿no? Porque a veces las personas sí llegan a ser conscientes de que está ahí el agente causal presente en casa, que está originándote el problema, y sin embargo, a pesar de ello, no hacen caso o evaden el tener que hacer muchas veces con el animal algún tipo de cambio, ¿no? Al respecto, ¿qué me puedes decir? Así es, por eso es lo que te decía yo, que es muy importante tratar de llegar al paciente, porque a veces tú tienes toda la mejor buena voluntad del mundo y explicas todo lo que tienes que explicar, te gastas la garganta y, como tú muy bien lo has dicho y lo hemos visto en la consulta, a veces no sacan el perro de la casa aunque el niño se ponga mal. Así es. Pero efectivamente, aquí hay que conversarlo, hay que explicar muy bien
decir las cosas que pueden ocurrir a futuro. Porque ahorita puedes tener una rinitis, pero tú sabes que el 80% de las personas que tienen rinitis tienen un asma en algún momento. Entonces, potenciales complicaciones que las personas pueden tener. Exactamente, a futuro pueden tener complicaciones mayores. Entonces, hay que ver cómo se llega a esas personas y hacerle que hagan esos cambios que necesitan. Y a veces también les han dicho por muchos lados que no tienen que comer tal o cual alimento porque, para que no les moleste la nariz. Y entonces convéncelos de que vuelvan a comer. Claro. ¿Ya? Hay que tratar de llegarles a los pacientes. Es difícil. Así es, mi querido amigo. Bueno, parece ser que hay otra consulta en redes, así que por favor procedemos a revisar la misma, ¿no? Dice ahí, tengo 6 meses de embarazo, tengo molestia alérgica de la garganta. ¿Qué medicamento podría tomar en mi caso? Claro, hablamos de medicación y embarazo, algo que a veces resulta delicado y complejo para uno como médico. Claro. ¿Qué me dices al respecto? Pues aquí sí le digo a la señora con toda la estima del mundo que debería consultar un médico, alergólogo o su ginecólogo, porque solo sé que está embarazada, no tengo más datos. ¿Ese embarazo va bien? ¿Tiene algún problema, alguna complicación? ¿Ya? Para poder decirle cuál y qué síntomas respiratorios tiene, para poder decirle cuál es la medicación que quizás no cause ninguna molestia para su niño y para ella. Entonces, aquí sí le recomiendo, es mejor ir a conversar a un consultorio con un médico. Correcto. Antes de yo poder decirle por televisión que sin tener más datos. Así es, y es importante en este caso pues el historial de embarazos anteriores, si es que ya ha tenido antes embarazos y todo lo demás, ¿no? Bien, nuestro productor nos dice que tenemos que irnos a un nuevo corte comercial, así que amigos, no se vayan, que estaremos en breve con ustedes. Amigos, bienvenidos a un nuevo bloque de este su programa Viva Mejor, su médico en casa. Recuerdo a nuestros amigos televidentes los teléfonos a los cuales nos pueden hacer sus llamadas, el 222-1618. Al parecer tenemos una consulta, Mauro, nuevamente por redes sociales. Si por favor nos pueden ayudar con la misma. Vamos a ver cuál es. Parece que no. Ok. Bien, mi querido amigo. Entonces hablábamos, del embarazo, los medicamentos, qué medicamentos pueden influir en la aparición de las alergias y todo lo demás. Me gustaría, Mauro, que nos hables o nos concretes un poquito mejor acerca de qué alimentos específicamente son los que más están relacionados con las alergias. Por ejemplo, hay gente que dice, no puedo comer chocolate, no puedo comer huevo. O sea, se escucha con frecuencia de ciertos grupos de alimentos que están más asociados a este problema. ¿Qué me dices? Eso es algo muy interesante porque al hablar de alimentos también tendríamos que hablar de las zonas donde se producen tales y cuales alimentos. Claro. Porque como tú podrás, lo sabrás, mejor dicho, no es la alimentación que tenemos aquí en América Latina, quizás no es igual a la que tienen en Europa. Así entonces, es. Pueden variar los alérgenos alimentarios, ¿no verdad? Los alimentos que producen alergias, pero sí hay cosas que son bastante comunes en sí. Por ejemplo, es muy común en los niños pequeños la alergia a la leche o la alergia al huevo, ¿ya? Aquí en Ecuador. En adultos parece que lo más común sería la alergia al camarón, a los mariscos, y quizás en alguna fruta a la piña, ¿ya? Entonces, aunque no se recomienda que si una persona nunca ha tenido síntomas con un alimento,
se recomienda que sí coman normal y tranquilo. Sí hay medicamentos que cuando hablamos de alimentos y cuando hablamos de alergias son los que más comúnmente producen síntomas alérgicos. Entonces, como te digo, la leche, el huevo, el camarón, la piña, y por ahí ya, aquí lo bueno que tenemos todavía es que no nos ha llegado esa segunda ola de enfermedades alérgicas. En los 70, los 80, hubo una primera ola de enfermedades alérgicas que eran de la rinitis y el asma. Yeah. ¿Ya? Se vio mucho en países más desarrollados. Correcto. Y luego llegamos nosotros, los números de esas enfermedades empezaron a aumentar cuando mejoramos nuestro estilo de vida, nos occidentalizamos más. Entonces ahora se ve bastante más asma y rinitis. Todavía no tenemos aquí tantos problemas como tienen en Europa o en Estados Unidos con los alimentos. Allá tienen en Estados Unidos, por ejemplo, el maní mata gente. Esas alergias ya les producen reacciones anafilácticas, que son reacciones muy potentes frente a, en este caso, un alimento. Y hay niños, personas que mueren por ingesta de maní. Entonces ellos están buscando cómo solucionar ese problema, porque tienen muchísimos problemas con eso. Acá no tenemos tanta alergia a alimentos, pero sí vemos pacientes que las van presentando. Y parece que también vamos aumentando lentamente la cantidad de pacientes con alergias alimentarias. Pero si uno no tiene problemas con los alimentos, come normal. Si en algún momento uno empieza a ver que me como un ceviche y me voy enronchando, bueno, deje de comerlo, consulte con su médico y correcto, vemos si es una alergia o no. Pero así de ahí es. La alimentación debe ser normal y variada. Así es. Bien, al parecer tenemos ahora sí ya la consulta lista por redes sociales, si son tan amables de ponerla en la pantalla. Esta es muy importante y también es una duda que yo también he tenido algunas veces, ¿no? ¿Cómo diferenciar una gripe, un resfriado común, un síndrome catarral de una alergia como tal? Claro. Eso es una, en mi página web lo ponemos muy repetido porque es una de las preguntas, muy buena pregunta, y es una de las preguntas más repetidas y más comunes exactamente que nos preguntan a los alergólogos. ¿Cómo diferenciar una gripe de una rinitis alérgica? En este caso, lo que más se parece. En general, la gripe, como tú lo sabes bien, es de tipo infeccioso, ¿no? ¿Verdad? Ese catarro, el catarro común que se llama. Y como toda infección tendrá su tiempo de presencia, ¿no? Unos días en que es más fuerte y otros días que ya se va. Una semana, 10 días, etc. Acompañado de fiebre, de malestar general del cuerpo, cansancio, dolor, ¿no? ¿Verdad? Hasta que pasan esos síntomas. Y cuando los síntomas terminan, las molestias se van. Se van. No continúa si no hay complicaciones. El paciente cura completamente si no hay complicaciones asociadas en este caso. Hablando del catarro común. Pero en la alergia son gripes, como dicen la gente aquí, gripes mal curadas. O sea, ellos ven gripes que se van repitiendo muchas veces con una frecuencia X. No hay fiebre, no tienen fiebre generalmente, y sus síntomas no duran 3 días, 5 días, 7, sino que pueden durar, doctor, tengo gripe y tos 1 mes, 2 meses y no me curo. O sea, son síntomas que se van de largo, digo yo, que les ocurren repetido y durante temporadas. La gripe común, tú bien lo sabes, dan 1, 2, quizá 3 veces al año, como muy difícil. Así es. ¿Verdad? Entonces esas serían las diferencias. La fiebre, el tiempo y el tipo de malestar acompañante. Correcto. Así es. Muchas veces aquí también entra en juego hacer o realizar como complemento exámenes de laboratorio para también ver la parte pues, del hemograma, el conteo de glóbulos blancos, titulación de inmunoglobulina E, que ustedes lo hacen con mucha frecuencia, y ciertos otros factores que nos ayudan sobre todo a orientarnos un poquito más en el diagnóstico. Claro, eso ya sería avenia del médico que esté revisando el caso exactamente. Así es. Porque por ahí, si es un resfriado, hay una epidemia de gripe sencilla, pues muchas veces no es necesario. No. Entonces, simplemente así con exámenes de laboratorio, complementamiento en casa. Uh-huh. Correcto. Bien, al parecer tenemos una nueva consulta, no sé si por redes o por teléfono, al parecer es por redes sociales, dice ahí, mi hija tiene 4 años y medio y ella tose mucho y seguido, como si tuviera flema. El doctor le envía un medicamento y se le pasa, pero a los 8 o 15 días empieza de nuevo. ¿Es esto tal vez una alergia? Lo que hablábamos, Mauro. Uh-huh. Pues por lo que estoy leyendo, por lo que veo, las características que nos cuenta aquí la dama, pues podría ser que sí estemos frente a una alergia. Una edad apropiada, esos síntomas nasales repetidos, esas gripes, esas toses, que les dan un tratamiento, ¿no verdad? Y que vuelven a aparecer, porque
Están dando un tratamiento sintomático, pero habría que tratar de buscar el porqué, la causa. ¿Por qué se están repitiendo tanto estas gripes? Entonces, es lo más probable que sí, por la edad, podríamos estar frente a una enfermedad alérgica respiratoria. Yo le aconsejo que, pues sí, busquen un alergólogo de la ciudad para revisar sus síntomas, claro. Pero podría ser. Recuerdo a nuestros amigos televidentes los teléfonos aquí de nuestro canal, el 222-1618. Por favor, estamos prestos a sus consultas. Al parecer nos vamos a un bloque comercial, creo yo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, como estamos ya por terminar nuestro programa, quisiéramos, Mauro, que por favor nos des recomendaciones y conclusiones acerca del tema que hemos topado hoy. Claro. Pues bueno, recuerden que en las alergias hay que ver muy importante si hay herencia familiar para pensar si es que sus niños o ustedes pueden tener alguna alergia. Pensar si hay familiares que la puedan tener. Darse cuenta de si hay alguna sustancia o animales o lo que sea que les está produciendo esos síntomas. Como decíamos, no es lo mismo tener una fiebre por 7 días que darse cuenta, y estornudar, que darse cuenta que uno estornuda con el perro. Quizás estamos frente a una alergia al perro. Cuidarse, eso es muy importante. Medidas de evitación que ayuden a que sus síntomas no progresen, ¿no? ¿Verdad? Como tú decías muy bien, Ricardo, cuidarse en las noches, dormir quizás con unas medias, bañarse temprano, cuidarse del polvo, tener bien limpia la casa, lejos los animales. Hay cosas que podemos hacer. Si los pacientes sospechan que están, sus hijos o ellos están frente a una enfermedad alérgica, siempre es mejor buscar atención especializada para que sus síntomas no progresen, porque si no se los controla, lo que generalmente ocurre es que las personas van a tener más molestias más tiempo. Y entonces ya no es lo mismo tratar algo que está empezando que algo que ya ha avanzado, que quizás necesitamos más tiempo, que quizás hay que usar más medicaciones. Entonces, estar alertas a la repetición de síntomas con factores que generalmente no deberían causarnos molestias y buscar la ayuda. Asimismo, hago hincapié en no automedicarse, por favor, porque también a veces la persona, cuando va a tu consulta y es un alérgico crónico o presenta cualquier otra dolencia, va con una polifarmacia o ha sido manipulado vulgarmente, como se dice, por muchos médicos, por muchos colegas, sin atinar como debe de ser en este caso a un tratamiento, en este caso, adecuado, ¿no? Así es. Sí, para cualquier enfermedad, pues la automedicación no debería ser lo que busquemos. Yo sé que aquí hay mucha facilidad para comprar medicamentos en las farmacias, pero siempre, para cualquier tipo de enfermedad, incluidas las alergias, es siempre mejor buscar la ayuda de un profesional, ¿no, verdad? Que pueda orientar verdaderamente y dar el tratamiento adecuado. Eso es así. Correcto, correcto. ¿Tendremos alguna otra consulta o llamada en este caso? No. Bueno, pues amigos y amigas, con esto concluimos una emisión más de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Acordamos asimismo, o recordamos mejor, que este es un programa transmitido en vivo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El reprise de este programa hoy a las 19 horas, aquí por su canal de la UCSG. UCSG, perdón. Mauro, gracias por haber acudido a nuestro llamado, por estar en este tu programa. Ya sabes, esta es tu casa, esta es tu universidad. De aquí pues surgimos tú y yo en un momento dado. Así que amigos y amigas, los esperamos hasta una nueva emisión de su programa Viva Mejor. Muchas gracias y pues que la pasen bien.